Micrófono encendido. Y comenzamos. Hola a todos y todas en el auditorio, en Zoom y en YouTube también, la gente que nos esté viendo en YouTube. Hoy día nos acompaña Mariana Cifuentes en la reunión de hoy, 7 de agosto. Mariana Cifuentes es químico farmacéutico en la Universidad de Chile y ya continuó sus estudios doctorales en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Actualmente es profesora titular de INTA y dirige el laboratorio Omega y también trabaja como colaboradora con CIAP. Así que hoy día la dejamos para que nos presente sobre obesidad y salud metabólica, mirada preliminar al estudio de ayuno intermitente. Muchas gracias, Mariana. Gracias por estar acá. Estuve viendo que hace 2 años, justo casi 2 años, presenté el proyecto que era esto, cuando empezamos y todavía no me conocía ni nadie sabía lo que se estaban metiendo cuando empezamos a trabajar. Así que ahora ya, bueno, para contarles un poquito de cómo nos ha ido con esto. Lo que quiero conversar hoy día... Si no te funciona, dame un segundo. Ahí. Entonces, lo que les quiero comentar hoy día, primero voy a muy brevemente ponerlos como al tanto de las bases del estudio, de por qué, o sea, digamos que todas las cosas que hay que conocer un poquito para saber por qué se nos ocurrió hacer esto. Así que vamos a hablar brevemente, porque sé que no tenemos mucho tiempo, las voy a pasear por las alteraciones del tejido adiposo y cómo eso lleva a las comorbilidades de la obesidad. Y en ese sentido también describir el fenotipo de obesidad, que en el fondo no toda la persona con obesidad necesariamente tiene enfermedades asociadas, enfermedades cardiometabólicas. Y por eso está el concepto de la obesidad sana y no sana, que es base súper importante de lo que nos interesa ver en el estudio. Luego vamos a pasar por hablar brevemente del cronotipo y la cronodisrupción. Las personas que han estado cercanas al estudio han visto que hacemos una encuesta de cronotipo, que es algo nuevo acá en CIAPEC, entonces les voy a contar un poquito de dónde salió eso y por qué lo estamos haciendo. Y bueno, y con esos antecedentes entonces, espero que ahí queden como al día en las razones de por las cuales estamos haciendo las cosas, les voy a contar algunos avances de los resultados con los poquitos sujetos que ya han terminado, y obviamente es algo muy preliminar, la estadística que no, yo aprendí en algún momento que no había que hacer la estadística antes de que uno subiera todo, pero la verdad es que la tentación es demasiada y va a depender de una situación totalmente extraoficial, está igual, así que... pero siempre he tomado con esa distancia y que obviamente no es lo final. Entonces, para entrar en materia, básicamente lo que a nosotros nos ha interesado por bastante tiempo es conocer como las causas biológicas de por qué el tejido adiposo en obesidad se vuelve loco, se vuelve enfermo, y eso hace que las personas terminen con las enfermedades que normalmente conocemos asociadas a la obesidad, la hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares, etc. ¿Ya? Y entonces lo que pasa es que desde la persona que está con normopeso, o sea, la persona que está con obesidad, no es simplemente que aumenta el tejido adiposo, sino que este tejido adiposo se altera. Se altera su composición, se altera su funcionamiento, se altera en cómo hace la pega, en el fondo, ¿ya? Y empieza a ponerse, digamos, con distintos problemas. Aquí se resumen algunos, no quiero entrar en ese detalle, pero la idea es esa. O sea, que viene desde ahí el problema del tejido adiposo alterado en obesidad. Entonces existen ciertos problemas, entre ellos que los adipositos se ponen grandes, se desregulan, no son capaces de recibir las señales de la insulina, por ejemplo, y esto hace que en el fondo el tejido adiposo deje de ser este lugar seguro en el cual el exceso de los nutrientes y de la energía se almacena, sino que como que se desborda. Y tenemos los casos de hiperlipidemia y los casos en que estos lípidos van a llegar a otros órganos que no están preparados para recibir la grasa como el tejido adiposo sí está. Y eso hace que todos estos órganos se alteren, además de una inflamación que ocurre, que también se va al resto del organismo. Entonces existe como esta adiposopatía, que le han llamado algunos, que en el fondo es esto, que a partir de las alteraciones del tejido adiposo en obesidad, llegan entonces las señales al resto del organismo, y eso va alterando el funcionamiento de cada uno de estos órganos, ¿ya? Entonces, bueno, y aquí solamente nosotros en el laboratorio por mucho tiempo estudiábamos el tejido adiposo directamente, y ahora tenemos mecanismos más indirectos de estudiarlo, con lo cual es más fácil en el fondo acceder o hacer estas mismas preguntas, pero contestarlas en sujetos que no necesitan darme una muestra de tejido adiposo, que era bastante invasivo y era lo que, en el fondo, los cambios que hicimos en el último tiempo para poder acceder a hacer preguntas en la cohorte, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo ahora.
Entonces, hablaba de esta alteración del tejido adiposo, sin embargo, no toda la obesidad es igual, ¿ya? Y algo muy que pues todos tenemos como que la obesidad, existen estos tipos de fenotipos de obesidad más bien central, como más de guatita, digamos, o la obesidad más periférica, que es las caderas grandes, los muslos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se deposita esta grasa? Tiene mucho que ver con el funcionamiento, ¿ya? Y en general, entonces, la obesidad central, la tipo manzana, es la que se asocia a los problemas cardiovasculares, cardiometabólicos, ¿ya? No así la obesidad tipopera, ¿ya? Y esta es una figura de un estudio bastante antiguo, 2007, pero yo lo uso siempre porque es súper ilustrativa. En términos de aquí, son como 6.000 sujetos del Len Haynes, y ahí los odds ratio para diabetes, y si ustedes se fijan en el eje X están el número de factores de riesgo cardiometabólico. Y aquí en este eje se ve cintura pequeña, cintura mediana y cintura grande. Entonces fíjense cómo a un mismo nivel de factores de riesgo cardiometabólico, el hecho de tener una cintura amplia aumenta enormemente los odds ratio para diabetes, ¿ya? Y esto es un ejemplo de varios que dan en ese estudio. Entonces esto como que queda claro que no es lo mismo entonces dónde está la grasa. Si está en el fondo de la circunferencia estructural, es algo tremendamente relevante. Y aquí entonces, claro, resulta que donde se deposita la grasa de distintos depósitos es muy distinta. La grasa que uno saca de las caderas o del, digamos, de los muslos, en la zona glúteo femoral, en el fondo, es tremendamente distinta a la grasa que uno puede extraer de la zona visceral. Se comporta completamente distinta, se inflama distinto, esta grasa visceral genera diversas patologías del fondo, inflamación y otras, que terminan entonces con esta obesidad que la asociamos a la obesidad no sana. En cambio, generalmente la obesidad que es más bien subcutánea es una obesidad que no solo es no tóxica, sino que es una grasa que es protectora. Se ha visto que en personas con, en el fondo, con un mismo peso, las personas que tienen la grasa distribuida en caderas y muslos tienen una cierta protección, ¿ya? Y eso siempre nos han enseñado y siempre hemos creído que la grasa es la enemiga y no, mi causa es saber que no es la enemiga, sino que en el fondo tiene que portarse bien para que sea un gran aliado del problema esencial que es que comemos más de lo que gastamos. Y eso, ese es el problema, no la grasa. Gabriel, ¿qué opina usted de la medición de pliegues? Eso es bien interesante, ¿ah? Porque en el fondo, de hecho hay un estudio, no lo tengo oculta acá, pero hay un estudio súper, de los antiguos, donde primero se empezó a hablar de la grasa, de los distintos fenotipos de obesidad. La Marcia se va a acordar de esa foto, que era la obesidad no sana, que es una foto de un señor con la guata dura, rígida, ¿ya? Y la obesidad sana es una obesidad, no muy flota, sí, pero toda floppy. Entonces, claro, ahí tú encuentras que hay, los pliegues seguramente te van a ser distintos, pero no es lo esencial, no, yo creo que no. Bueno, tal como el IMC y tantas otras cosas que ya están bastante obsoletas en términos de medir riesgos. Se sigue utilizando un montón la mentalidad. Sí, sí, pero yo creo que de a poco como que va haciendo, bueno, es que cuesta mucho incorporar nuevo conocimiento a lo que se viene, incluso se debe estar enseñando en escuelas de nutrición hoy día. Pero bueno, esa es la causa que uno tiene como científico, como tratando de avanzar en las cosas y derribar mitos sobre todo, ¿eh? Por lo menos ese de que la grasa es mala, eso es un mito que hay que derribar, como concepto total. Una pregunta, Mariana, ¿sí? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué porcentaje de los obesos son solo obesos del tejido celular subcutáneo y no visceral? Sí, o sea, te lo puedo responder más o menos, ¿qué porcentaje son obesos sanos y no sanos? Y eso, porque está súper relacionado y ese es el dato con el que cuento, el otro dato no sé si existe, y depende mucho, y de eso también voy a tocarle brevemente, depende mucho obviamente de la definición que se usa de la obesidad sana y no sana, y no se ha llegado todavía a un consenso en esa definición, porque hay personas que lo miden según sensibilidad a la insulina, otros según los criterios de síndrome metabólico, otros según criterios de hígado graso, entonces todavía no hay un consenso común, y por eso en la literatura tú vas a encontrar entre un 5 y un 70% de personas con obesidad sana. Pero si tú así vas como, o sea, por lo menos yo que lo he estudiado por hartos años, yo creo que una cifra cómoda
Es decir, que es aproximadamente 30% de las personas con obesidad tienen obesidad sana. ¿Sí? Esas personas vos te referís que tienen obesidad o aumento de la grasa del celular subcutáneo y no a nivel visceral. Correcto, es muy, muy está muy correlacionado. Te estaba diciendo que no tengo el dato de lo que tú me preguntas exactamente, pero sí tengo el dato más bien clínico de la obesidad no sana, no sana, que está muy, muy estrechamente relacionada con si la distribución grasa es visceral o periférica. Entonces, de eso te puedo decir que es 30% aproximadamente. Ok. Miguel, cambia entre mujeres y hombres también, ¿no? Miguel Cordero, ¿también tiene la mano levantada? Sí, sí. Miguel. Hola, gracias por la presentación. Perdón por preguntar en el medio de ella. Yo tengo entendido de que el concepto de obesidad sana, al menos desde el punto de vista epidemiológico, ha sido cuestionado por muchos trabajos recientemente y algunas sociedades recomiendan dejar de hablar de healthy obesity. No sé cuál sería su opinión, doctora. Sí, correcto. Es un concepto súper controversial, ¿eh? Y eso hay que reconocerlo. En el hecho, por ejemplo, de que algunos dicen de que tú, por hablar de obesidad sana, estás como promoviendo la obesidad. En otro, esto mismo, mirado desde otro aspecto, desde otra perspectiva, por ejemplo, en Lancet hace unos años salió el ejemplo de que en el fondo tú estás diciendo que la obesidad que se asocia a la enfermedad no necesariamente la persona tiene que dejar de tener obesidad para ser más saludable. Y se llama, el título de ese artículo se llamaba de low-hanging fruit, en el fondo, porque era una manera de alcanzar algo fácil, más fácilmente que pedir a las personas, que es lo imposible, que ha sido por décadas, que es que la persona, el sujeto con obesidad, le gane a la balanza, ¿cierto? Entonces, sin ganarle la balanza y con un IMC que todavía puede ser calificado como obeso, tú tienes un estilo de vida y una forma que tú terminas teniendo mejor sensibilidad a la insulina, etcétera, etcétera. Ahora, eso es la parte comunicacional, digamos. Pero en la parte biológica, yo estoy súper convencida de que sí existe, y te voy a citar dos casos. Hay un experimento súper importante que se hizo en que pusieron a personas con obesidad a engordar, ¿ya? Les dieron un exceso de calorías por un tiempo, y las personas que se clasificaron previamente, de acuerdo a hígado graso, como obesos sanos, generaron toda una maquinaria para almacenar mejor ese exceso de grasa, mientras que las personas que fueron clasificadas como obesos enfermos no reaccionaron. ¿Ya? Entonces su tejido adiposo no reaccionó a este exceso de alimentación, mientras que los otros sí. Ese es un ejemplo. Y los con obesidad enferma, en el fondo ellos se deterioraron enormemente en términos de inflamación, de resistencia a insulina, mientras que los con obesidad sana eran obesos, pero con obesidad sana reaccionaron y no alteraron su sensibilidad a insulina y estas otras cosas. En el fondo, ante este desafío de sobrepeso sobre su obesidad. Esa es una, biológicamente son muy distintos sus tejidos adiposos y su sistema. Y la otra, muy brevemente, porque sé que voy a empezar a cazar, es que en los reports que dicen, que critican esto, es muy divertido, porque si tú miras más allá del titular y ves las tablas, dicen, ok, en 8 años, en 20 años, las personas que tenían obesidad sana, el 47% se fue a obesidad enferma. ¡Oh, esta cuestión cambia! Y nadie dice, bueno, ¿y qué pasó con el 53? ¿Qué sigue obesidad sana? O sea, ¿qué pasó con ellos en el track? Y no, nada, porque el titular dice la obesidad sana es un mito y es una foto del momento. Entonces, yo la verdad es que mirando eso como bien en profundidad, soy una creyente en que sí existe la obesidad sana, que no es transitoria. Que no es transitoria, pero mientras tú te mantengas en tu estilo de vida que has tenido hasta llegar a la obesidad sana, digamos. O sea, si tú de día a mañana cambias totalmente, te vuelves absolutamente sedentario. Normalmente los obesos sanos son personas que tú ves que son mucho más activas, tienen buen estilo de vida, pero su equilibrio está ahí. Sí. Eso. Ya quiero avanzar porque si no sé que voy a correr al final y me interesa llegar al final. Ya, esto simplemente es como para también romper el mito que yo me imagino que ya está bastante roto, que el índice de masa corporal, que es como nosotros definimos obesidad, claramente no habla de salud, ¿cierto? Y aquí tenemos el caso típico de la lipodistrofia, que son personas que mantienen una gota de grasa, pero que son mucho más, o sea, igual una patología muy similar a las personas con obesidad masiva, totalmente patológica, que es este caso. Sin embargo, acá entonces tenemos el otro extremo, que es el obeso metabólicamente sano, y si se fijan en esta ilustración, en este
ilustrada, obviamente, bien exagerada, gracias, que esto es totalmente subcutáneo mientras estas otras visceral, ¿cierto? Como una característica típica de este tipo de cien. Y aquí, solamente para terminar este punto, es que ha habido bastantes definiciones, asociaciones entonces de cómo se va definiendo la persona con obesidad sana y no sana, y aquí solamente ilustrando, por ejemplo, que hay hígado graso, aquí no, aquí la grasa está preferentemente en la periferia, aquí no, estos adipocitos y este tejido adiposo está completamente distinto, son adipocitos funcionales sin inflamación, estos están inflamados, etcétera, etcétera. Y una serie entonces también de factores circulantes como adiponectina y otras cosas que producen tejido adiposo que los hacen distintos si son sanos o no son. Y hay un modelo animal que también ha corroborado esto, que son animales que son masivamente obesos con exceso de adiponectina, pero este animalito se comporta como un animalito flaco. Así que hay modelos animales de esto. Y ahora pasando un poco, volando un poco hacia otro tema. En este caso, a mí me llamó mucho la atención este estudio, en el cual se vio que no solo teníamos temas biológicos en la obesidad sana y no sana, pero también de comportamiento, que es un poco lo que acabo de contestar en términos de si cambia o no cambia, ¿verdad? Y aquí está pues súper interesante, porque el riesgo, o sea, no el riesgo, sino que la característica de ser metabólicamente sano, está H por healthy, versus no sano, los sanos tendían más a comer desayuno completo, tendían más a no picotear durante el día, tendían más a hacer actividad física en las mañanas y tendían más a irse a la cama temprano, ¿ya? Y eso se asocia mucho con el tema del cronotipo. ¿Qué es el cronotipo entonces? Que es esta encuesta que para muchos ha sido pesadilla con los sujetos, ya para mí para analizarlo. Tiene que ver con si algo que para todos es más o menos familiar, si uno es más bien alondra o búho. O sea, si uno se siente bien en las mañanas es más activo y en la noche ya uno llega lateando la cama ya a las 10 de la noche, o al revés, que uno no soporta despertarse temprano al mediodía, como que recién está viendo un ojo, pero en la noche a la 1 de la mañana están pero felices, o estudian en la noche, o todo sus vidas en la noche. Entonces, uno se clasifica más o menos en uno y otro. Hay personas que son extremos de uno y otro, y hay personas que son intermedios, o sea, como todo. Pero eso tiene mucho que ver con la salud metabólica. Y a mí me interesó enormemente este tema, y es el que como traté de indagar, y aquí son estudios, no me interesa que vean, porque seguramente no se ve muy bien, pero en general, el ser de tipo tardío o búho está relacionado a más problemas metabólicos, está relacionado a una dificultad de perder peso y está relacionado a un peor pronóstico después de la cirugía bariátrica. O sea, estos estudios se resumen en esas tres cosas. Así que hay harta literatura al respecto que es realmente bien interesante porque estamos hablando de un hábito, ¿cierto? O sea, es un hábito que está determinado por factores biológicos, genéticos, ambientales, un montón de cosas. Pero generalmente existe como esta opción que uno tiene a ser más bien matutino o... Pero se puede cambiar, ¿no? Eso puede cambiar. O sea, a ver, hay una fuerte, influencia genética, quieres o no eres, digamos. Pero sí, tú con tu voluntad puedes tratar de cambiar de hábito, o sea, eso sí. Pero claro, hay casos más extremos en que es más difícil, o casos que uno es más bueno, que es más fácil. Pero son decisiones que uno podría tomar sabiendo la base biológica de esto. Y aquí me voy un ratito más a la base biológica de esto. Entonces estamos hablando de la relevancia de los ritmos circadianos en la regulación metabólica. Y ese es otro tema por el que los quiero vaciar un ratito antes de entrar. ¿Qué onda con los ritmos circadianos? Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque los cronotipos tardíos se asocian a lo que se llama la cronodisrupción, ¿ya? Y en breve palabra, la cronobiología se refiere a que nosotros, nuestros cuerpos funcionan distinto en la mañana y en la noche. Todas nuestras hormonas, todo nuestro sistema funciona con ciclos durante el día. Por ejemplo, somos mucho más sensibles a la insulina en la mañana que en la noche. Entonces, si ustedes quieren comerse ese pastel, prefieran comérselo en la mañana que en la noche. En la noche empieza a funcionar la melatonina, todos hemos escuchado la melatonina. La melatonina es como bien anti-insulina, así como que no se llevan bien juntas. Entonces, si uno come de noche y tiene la insulina alta y con la melatonina alta, malas noticias. El cortisol es alto en las mañanas, uno lo activa y baja en la noche. Entonces, todo nuestro sistema es así, con fluctuaciones, todos nuestros órganos funcionan así.
Y funcionan así gracias a lo que se llaman los sistemas reloj que tenemos. Uno es un sistema reloj como maestro, y es el que está en el cerebro y el que recibe la señal de la luz desde la retina. ¿Ya? Entonces ahí sabemos que es de mañana, que es de noche. Y estos son todos son señales moleculares que suben y que bajan y que se arreglan entre ellas. Muy bonitas. Y se las menciono porque vamos a ver un dato de eso. Y cada uno de nuestros órganos tiene relojes también, que algunos funcionan independientes, otros dependientes. Y lo entretenido es que, por ejemplo, los relojes del hígado, los relojes de la grasa, no necesariamente dependen del reloj del cerebro, sino que se pueden modular solos a través de qué. La comida, a la hora que uno come, a la hora que uno hace ejercicio, a la hora que uno duerme. Entonces, no necesariamente tiene que ver con la luz y la oscuridad, sino que también con tus hábitos, de a qué hora haces qué. Para mí es bien fascinante. Entonces, lo que no pueden sospecharlo. Entonces, acá hay un bonito que dice, como cuando con un healthy club, con un reloj saludable, tenemos todo tipo de cosas felices, digamos, y que si alteramos nuestra vida cotidiana con trabajo por turnos, con el jet lag, los viajes transatlánticos, bueno, la edad es un factor que los altera, y un estilo de vida errático que tiene que ver con las comidas, con dormir mal, etcétera, etcétera, nos vamos a un clock, en el fondo, alterado. Y hay cosas que uno puede hacer para revertir esto, que están en el estudio, y adivinan cuál es la que yo puse aquí primero, el año universitario. ¿Ya? Entonces, esta es una de las cosas que uno puede, en el fondo, incorporar al estilo de vida, lo que estamos estudiando, en el fondo es una pregunta. Y otra, entonces, ahí que tiene que ver con la exposición a la luz saludable, o sea, cada vez más esto de sacar a los niños afuera para que reciban luz y para que su cerebro sepa que es hora de jugar y de moverse, y después, cuando la luz baja, tratar de no tener mucha pantalla y mucha luz azul para que el cuerpo entienda que es hora de calmarse. Y eso fue Wilson. Así que en este cuadro es que yo entonces va a ser la propuesta del estudio. Voy a pasar por esto rápidamente, pero habla de la cronodisrupción y esto, cómo se van alterando estos ciclos, ¿verdad? Y aquí caigo entonces en el estudio. Para las chicas que llegaron después, hice el disclosure de que lo que yo he analizado ha sido con pocos sujetos, que sé que no se hace, pero que es como la preliminar para mostrarles un poco qué hemos encontrado, pero todo esto tómenlo así como que pasó y olvidarlo luego. Pero creo que cuando haya más sujetos, ahí vamos a poder decirlo con seriedad. Entonces, los objetivos específicos de este proyecto, el primero fue un análisis de bases de datos de la cohorte, en la cual queríamos evaluar si es que la condición de obesidad sana, yo les conté que hay un problema con la definición, ¿cierto? Con el consenso de cómo lo definimos. Bueno, los niños también. Y lo que queríamos ver, porque se propuso en el año 2018 una fórmula de consenso que se propuso, bueno, después de estudiar muchas distintas maneras de decirlo. Entonces nosotros queríamos ver si esta fórmula de consenso que se publicó en 2018 era capaz de detectar las cosas, o sea, los obesos metabólicamente sanos y no sanos, en la cohorte de los ECOs, en términos de su salud metabólica, porque obviamente ECO tenía mucho más detallada la información, entonces queríamos ver si que lo que ECO era capaz de decir, ¿no?, realmente era predecible con esta ecuación. ¿Se entiende, no? Sí, más o menos ya. Entonces ese fue el objetivo, y esto fue mi trabajo de pandemia, nuestro trabajo de pandemia, lo digo mí porque yo no tenía idea de usar Stata, y aquí Anita Pereira fue mi tutora de mi segundo postdoc, en el fondo, que fue esto, que es donde aprendí a hacer esto. Así que muy orgullosa sacamos este paper, que en el fondo miró estos datos en 949 niños con 1.600, casi 1.700 visitas en Tanner 2, 4 y un año postmenarquia. En niños y niñas, y básicamente lo que vimos es que efectivamente la clasificación por la formulita que era la de consenso era consistente con mayor riesgo metabólico medido por distintos parámetros que estaban disponibles de la base de datos de la cohorte. Así que también fue súper interesante porque nosotros le agregamos un punto también, no solamente obesos metabólicamente sanos, sino que vimos niñas y niños que eran no obesos, sanos o no sanos. Y en eso también encontramos que la ecuación era capaz de predecir eso. Y esa es una cosa interesante porque en el fondo los niños que no tienen obesidad, nadie se preocupa de esto, independiente que hay mucho con riesgo metabólico. Entonces, en ese sentido, también
creo que fue un aporte interesante. Y entonces estuvimos trabajando eso en el encierro de la pandemia y con Anita enseñándome a usar el data. Yo lo agradezco, siempre se lo agradezco, pero lo sigo agradeciendo muchísimo. Regalo esta herramienta. Y bien, entonces ese fue el primer objetivo. Y el segundo objetivo ya tiene que ver con una intervención que hicimos basados en los chicos de la corte ECO. Y la primera, bueno, tiene que ver con comparar entonces a los chicos que catalogamos como metabólicamente sanos o no sanos, ¿cierto? Y ahí yo les decía que antes yo les sacaba tejido adiposo a las personas para analizar y qué sé yo, pero eso tiene una dificultad mayúscula y obviamente nunca pude, nunca pudimos antes conversar con los chicos, con Camila, con la Marce, con las chicas del CIEPEC para sacarles pedazos a los chiquillos, porque era un poquito invasivo, pero después encontramos que había unos proxies que podíamos usar, que en el fondo que son estas células TBMC, que son células del sistema inmune circulante, que desde la sangre las podemos aislar, y estas células tienen la propiedad de que responden muy bien o reflejan muy bien lo que está sucediendo en otros órganos metabólicamente relevantes, como el tejido adiposo, como el hígado. Entonces estamos usando esta herramienta y las chicas del laboratorio han trabajado muchísimo con estas herramientas, porque son células súper interesantes que en sí expresan cosas, pero también ellas mismas, según cómo se comportan, también reflejan mucho, así que el experimento de laboratorio refleja mucho cómo viene el sujeto de la cual la sacamos. Entonces, en este sentido, ha sido un trabajo súper bonito y es tratar de comparar entonces cómo son estas células en los sanos y en los no sanos. Y luego, en la intervención, que para muchos puede resultar familiar con todo lo que hemos hablado de eso, que es, en el fondo, comparar estos obesos sanos y no sanos, cómo les va con el tema del ayuno intermitente. ¿Ya? Son un protocolo de 4 meses de ayuno intermitente, que son 8 horas de ingesta y 16 por 16 semanas. Así que en eso, esos son los otros objetivos. Y aquí, bueno, entonces ya se los conté un poquito que estas son las células que, bueno, a los sujetos entonces les sacamos sangre y en suero vemos las circulantes que ya se conocían que son asociados, digamos, a una obesidad sana no sana, citoquinas, parámetros inflamatorios, etc. Y de estas celulitas que aislamos, entonces podemos ver expresión génica, o sea, qué cosas se expresan en estas células y cómo responden inflamatoriamente a unos experimentos de inflamación, cómo responden uno versus otro. Y en eso hemos estado aquí Gaby y Natalia, así como intensamente los chicos también que están algunos mirando en online, han trabajado mucho en esto. Y esto en realidad no es, pero solamente esto refleja en el fondo que la expresión, estos son distintos fenotipos de obesidad, y en estas células entonces se ha visto que la expresión de muchas cosas tiene un perfil distinto. Y eso yo les podría contar harto de que realmente responden estas células a distintas intervenciones, ejercicio. Ahí Natalia también me hace seguir sí, sin tener mucha experiencia sufriendo estas células en el momento, ¿no? Ya. Y otra cosa que para ponerlos al tanto un poco de algunos antecedentes, este es muy bonito, es viejo, sí, pero es súper bonito, del ayuno intermitente. Esto fue en ratones, ¿eh? Una de las primeras cosas que se hizo. Estos ratones fueron sometidos a dieta normal y dieta alta en grasa, ¿ya? Y unos entonces tienen ayuno, o sea, ad libitum, o sea, comían cuando querían, y las otras con tiempo restringido, ¿ya? En ratones, acuérdense. Sí, ratones. Y lo interesante de esto, estos son los genes que yo les contaba al CLOVE, estas cosas moleculares que son las que regulan para arriba y para abajo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de esto después, por eso apréndanse cada nombre. Pero la idea es que, fíjense, los claritos son los ad libitum, ¿ya? Y los oscuros son los restringidos, los tiempos restringidos. Los rojos son los alta en grasa y los azules son los dieta normal. Entonces, solamente fíjense, eso es en el tiempo, los ejes X van siguiendo la expresión de estas cosas en el tiempo, en 24 horas. Entonces, fíjense cómo estas cosas afectan con si lo comes en el fondo todo el día libremente o si comes ordenado o con tiempo restringido. O sea, estos genes CLOC se ven alterados por una ingesta distinta, ¿ya? Y ahora miren, fíjense en esto. La ingesta aquí es la cantidad de calorías, no cambia ni una de las cuatro situaciones. Aquí, las tres, este rosadito es el alta en grasa comiendo todo el día. El rojo es alta en grasa con ayuno intermitente. Se comporta igual que los que comen bien, que los que comen sin alta en grasa. O sea, la diferencia entre estos dos, solo por el horario de comer, es impresionante.
Y así, lo que les voy a mostrar también es lo mismo. Aquí, obviamente, en este de acá, se ven que esto es la cantidad de grasa que acumula el que come todo el día grasa, y no así el que come grasa, la misma grasa, pero ordenada. Luego, acá, marcadores inflamatorios, este rosadito de nuevo, es el alto en grasa, pero que comparado con el rojo, que es el alto en grasa, pero con tiempo restringido, se comporta igual que los que comen comida saludable. Esta es la curva de tolerancia de glucosa, y esta es la insulina, o sea, también el mismo comportamiento. Entonces, obviamente, es bien impresionante, claro, el ratón y todo. Y después se ha hecho, de entonces, estudios en humanos, en que, claro, no con esta precisión en el fondo, porque los estudios en humanos, ustedes saben que uno entra como en un mundo, un universo, en el cual cada estudio tiene sus propiedades súper difíciles. Tengo ahí, creo que está, sí, está pulta otra, Diabo, que es de una reciente meta-análisis. Claro, ve que funciona, pero obviamente cuando entra en el, no, pero es que este fue hecho en tantas semanas, este fue con gente de esta forma, con esta, bueno, somos ratones, tenemos tantas diferencias, que los estudios son súper variados. Hasta el momento hay un indicio bastante importante de que sí, que funciona, pero obviamente todavía no hay un gran consenso porque los estudios son distintos, o sea, se sacan, y no sé, pues este estudio gigante de metaanálisis eran como 9, esos son los estudios que lograron. Y de los 9, claro, 3 eran 8 semanas, 3 eran 16 semanas, como que tampoco es muy fácil hasta este momento saberlo. Pero básicamente sí, funciona en los humanos. Ya, y ahora sí, los objetivos 2 y 3, entonces esta es la actualización a julio del 2000, bueno, hasta la semana pasada del estudio. Entonces tenemos 37 reclutados, 27 de ellas tienen obesidad y 10 tienen sobrepeso, pero un sobrepeso así como alto, ¿ya? Y de eso tenemos 18 que terminaron el ayuno intermitente y en curso van 8, por lo menos hasta la semana pasada. Tenemos un 11% de abandono, perdón, un 30% de abandono, debería ser un 11, con 11 sujetos, claro. Y lo que sigue, así como bien de nuevo, para que se olviden saliendo acá, la clasificación preliminar, con lo que tengo en este minuto, porque no tenemos la sangre, porque estamos esperando toda la sangre para tener ese dato, solamente puedo clasificarlos como healthy y unhealthy, o sea, sano y no sano, basado en el punto de corte para estos chicos de circunferencia de cintura y presión arterial. Es todo lo que tenemos en el fondo de nuestra mano para la cintura. Entonces, los que no tienen ni uno todo alterado, sanos, y los que tienen una o más, o una o las dos alterados, no sanos. Esa es la idea. Entonces, eso, tenganlo súper presente con todo lo que voy a decir ahora. Entonces, algunas características basales del total de reclutados. Como les decía, tenemos índice de masa corporal de mínimo 28. Esos son los más no obesos que tenemos, ¿ya? Y ahí tenemos las características de entre los 37 que son los total reclutados y los que ya terminaron, que en realidad son bastante parecidas entre ellos. El porcentaje graso, bueno, y esto es todo tanita, porque tampoco tenía a la mano todavía los últimos de Texas, así que esto es todo tanita, es bioimpedancia, ¿verdad? Bioimpedancia media. Aquí tenemos comparaciones de los valores basales entre los no sanos versus los sanos, y aquí tenemos todos, donde incluía los que tienen sobrepeso, que son 22 no sanos y 15 sanos en esta muestra. Y aquí están los con obesidad también, ahí están los números de sanos y no sanos. Pero si se fijan, acuérdense que esto es basado en cintura y en presión. Entonces, todas estas muchas cosas, el porcentaje de grasa central, etcétera, no están directamente, bueno, cintura, no podría decir que sí. Pero bueno, estos son los números y son todos significativamente más favorables en los sanos, como se podría esperar, ¿verdad? No siendo diferentes para los con obesidad en términos de masa magra, y aquí en masa magra los no, bueno, porque son más, tienen más peso, entonces también los sanos, los no sanos tienen más masa magra, pero es una cosa proporcional al peso, que es bastante esperable en realidad. Eso. Luego, los cambios, estos son los 18 que terminaron el ayuno intermitente, y aquí vemos entonces, acuérdense que estos son 16 semanas. Y son todos estos valores estos son los valores absolutos, el delta, los valores porcentuales son bastante parecidos. Y aquí están los valores P, entonces, que todo cambió significativamente, no es una cantidad gigantesca, pero en términos de los estudios que uno ve de pérdida de peso, que sea significativo ya es bastante interesante, porque yo he visto muchos intentos en que hacen y hacen cosas que no, y estos, acuérdense que no tienen ni una cuota de restricción de comer. Ellos comen lo que quieren, pero en los horarios.
¿Ya? Entonces esto es una, lo que supuestamente es algo que invita mucha, mucha más adherencia, ya a cambiar un estilo de vida. Profe, ¿hay alguno que haya subido de peso? Sí, hay un par que ha subido de peso. Sí, eso es bien, bien interesante. Eso, y estos son clasificados por sano y no sano. Y aquí, bueno, obviamente las estadísticas, o sea, son 9 por grupo, poquito, ¿ya? Pero aquí encontré súper interesante la comparación en lo que pasó con los no sanos y los sanos en términos del cambio de grasa total. ¿Se fijan? O sea, en los no sanos no cambió significativamente la grasa total, y sí en los sanos. Podría ser, esto todo podría, póngale, todas mis palabras, póngale un ¿cómo se llama? Y lo otro que encontré interesante es que el cambio en masa magra para los sanos subió, o sea, es una tendencia, y son 9 de nuevo, pero subió. En cambio en los otros, claro, no pasó nada, pero en ellos subió la masa magra, así lo encontré como digno de mirar. Bueno, y en estas observaciones preliminares, surge la pregunta si hay un diferente impacto en los sanos versus no sanos. Y aquí no hubo diferencias cuando comparábamos esto, los deltas por el porcentaje de cambio con este 9 por grupo. O sea, esto yo estoy comparando por separado lo que pasó aquí con lo que pasó aquí, ¿ya? Pero cuando lo comparo así con deltas, no hay diferencia entre uno y otro grupo, pero de nuevo, con 9 por lo más probable es que no resulte mucho. Miguel tiene la mano levantada. Miguel. Sí, hay una característica que tendrían estas personas que serían obesas saludables, que es que son más activos físicamente. Eso al menos dice la literatura, los metaanálisis que han habido sobre el tema. ¿Cree usted que habría alguna influencia de eso en esto? Bueno, en esto muy, muy preliminar resultado, porque es una muestra muy pequeña la que tiene. Y el mensaje bien, así que bien, así muy, muy. Yo creo que puede ser, de todas maneras, correcto que es estar... por literatura, y yo había mencionado antes que tienen mejores estilos de vida, y entre esos actividad física. Nosotros tenemos los datos, yo no los he analizado todavía, pero tenemos los datos en encuestas de actividad física que podría entonces incorporarse a este análisis, de todas maneras. Es un súper buen punto. ¿Cuál es el tamaño muestral que va a alcanzar el diseño finalmente? Son 25 por lado, ese es el ideal. En Bilsipap tenemos 25 por lado. Ah, ya. Yeah. Ya, pero esto entonces es un estudio de factibilidad, ¿no? Puede ser, sí. Pero en todo caso, o sea, que depende de cuál es el outcome que uno calculó, pero supuestamente los estudios de ayuno intermitente tienen como esos números, ¿ah? Porque son bien intensivos. Ajá. Ok, gracias. Una pregunta, Mariana. ¿Sí? Yo no sé cuál es el tamaño muestral que has alcanzado hasta ahora, si este es el total. Mi pregunta es, si yo te ofreciera los actígrafos para ponérselos semanalmente y poder tener una medición más objetiva que un cuestionario de actividad física, ¿los podrías ocupar? ¿Se entiende? Sí, claro, sí. O sea, no es la pregunta, ¿eh? No es la pregunta, entonces ahí como que se sería como una... Lo que pasa es que los cuestionarios de actividad física... Bueno, como todo cuestionario, tienen sus bemoles. Es mucho más objetivo la medición del movimiento. Por eso pregunto, si tuvieras acceso a los actígrafos, ¿podrías incorporarlos al estudio? La respuesta en teoría es sí. Sin embargo, igual yo creo que es ponerles más cosas encima, porque ya les estoy pidiendo harto. Entonces, okay. Yo estoy tratando como de optar a la adherencia, y en eso necesito que su vida sea lo más cotidiana, normal posible. Entonces, pedirles una cosa más, que usen algo más, porque ya les estoy pidiendo que me registren las horas a las que comen. Y como no era la pregunta, la verdad es que nunca pensé en hacerlo, aun cuando en el fondo es el que estoy postulando ahora, sí voy a poner un poco más énfasis en eso. Pero eso... Sugiero para tu Fondesit futuro entonces pensar en actigrafía para medición semanal de actividad física y sueño. Con un solo sensor en cintura puedes medir ambas. Correcto, sí, sí. No, sí están en las posibilidades. Ok. Gracias, Gerardo.
Fabiana, ¿no usas un comentario en el chat que dice, en teoría ya iniciaron algunos participantes, sería algo tarde? O sea, claro, obviamente es el teoría, sí, obviamente, pero estamos siempre pensando en una, sí, Fabián tiene toda la razón, pero estamos pensando como en, una, en un futuro, o por último en un piloto preliminar para una siguiente cosa. Eso. Y bueno, ahora vamos al cronotipo. Entonces esto luego de también harto llanto para tratar de transformar todos esos datos en números y en comparaciones, tenemos acá cómo nos fue con los valores basales, con los 37 que están reclutados. Este es el cronotipo que tenemos. Y yo lo encuentro, no sé, ustedes tienen mejor ojo que yo para esta más experiencia, pero yo encuentro que se ve bastante decente en términos de la distribución. No sé, doctora Corbalán, ¿qué opina usted? Igual son poquitos, obviamente. Pero siendo poquito, entonces tenemos esto que nos tocaron bastante extremos para lo que yo esperaba. Este número es el punto medio del sueño, que así es como se define el cronotipo. Entonces, con una serie de preguntas que algunas de ustedes tienen experiencia en haberlas visto, uno logra este numerito que es en el fondo desde la hora que te dormiste efectivamente hasta la hora que te despertaste efectivamente. ¿Cuál es tu punto medio? ¿Y hora es? La hora, sí. Entonces, no sé, por decirte, yo me duermo a las 12 de la noche, me despierto a las 8 de la mañana, mi punto medio a las 4 de la mañana. Y ese punto es el que este es un cuestionario súper validado, que entonces esa distribución es donde tú determinas las personas que son más bien búho o varón. ¿Ya? Y esto no es la distribución. Pero se está ajustado por la hora. Pero se está ajustado por todo. O sea, está ajustado, es súper complejo el cuestionario. Pero la verdad es que no le importa la hora que duerme a este pozo. La importa, cantidad de horas. No, la cantidad de horas no, es la hora a la que duermes. Cuando termina el sueño, sí. Y claro, porque el fondo de la pregunta es cronotipo, una cosa más bien de comportamiento. No estamos hablando de... Sí, no te pregunto porque ya iba a las 2:46 de la mañana como a Londra, pero puede ser una persona que se acueste a las 12:01 en la madrugada y se la otra. Duerma 4 horas. Pero... ¿Se acuesta? Eso no es el otro. Sí, te entiendo. Me caché de lo que voy, ¿no? Hay gente que dura poco. Sí, sí, eso es verdad. Pero si se acostó... A ver... Cuando durmió al principio de la noche, no al final. Sí, eso viene a Londra, ¿no? De uno y un hijo, de uno, que me iba a llevar 2:46. Y eso no, para mí no de las 4 de la mañana. Ya. Pero eso sería equivalente a uno que se acostó, a ver, tú dijiste de 1 a 5. 12, 11, 6, 7. Que se acostó a las 9, se levantó a las 9 el otro día, no sé, ¿cachai? Pero yo creo que tiene que ver con lo mismo que se ha estado comentando, que en verdad es diferenciar el efecto del cronotipo de una variable confundente es algo súper importante para tratar como esa causalidad. O sea, por ejemplo, en el gráfico anterior, ajustar por ingesta calórica, que es una de las cosas que se ha dicho en el fondo, que cuando te ordenáis, lo que se te ordena es que en verdad comís menos. Y no es un efecto de cronotipo, sino que es un gasto calórico. O sea, lo mismo lo que decía de que puede ser ejercicio, que puede ser la duración de la noche, es un desafío, sí, por supuesto. Es lo que decía la Mariana, como con los ratones, por eso que es como... En los humanos estandarizarse con efecto. Oye, y lo otro que yo agregaría, que el mayor desafío es que con estos números, incluir variables de la regresión para controlar, es un poco chistoso. Sí, perdón que lo diga, pero no funciona. Las matemáticas no dan. No, por eso que ahí, pero lo que podía hacer es hacer comparaciones de los potenciales confusores y mostrar en la tabla cómo corren uno y otro, ¿cachai? Entonces, si pasa que lo que bajas, que los que son healthy también comen menos calorías, duermen más, hacen más actividad física, es más difícil atribuírselo al cambio en el horario. Se ha visto en algunos estudios, no me acuerdo de haber presentado uno en nuestras reuniones, donde eran personas obesas que les hicieron esta restricción calórica y no los dejaron bajar ni un kilo y que les daban las mismas calorías, y lo que bajaron en presión arterial era como si estuvieran tomando un fármaco. Impresionante, y ahí como que sí. Aislaron un poco el tema de la calorías, sí. Y les daron. Sí, hay estudios en que lo han controlado, pero claro, en estos estudios de intervención es súper difícil en un N más chico controlar todo. O sea, partimos desde esa base, o sea, no es como la mirada epidemiológica que tú tenés como montones de cosas que meter ahí a la juguera, en el fondo, acá no.
Y uno tiene que comprometerse a ciertas cosas, ver lo macro, ver qué intervino, qué no, y lo otro también, como considerarlo parte de la vida y de la variación de la vida real. ¿No? Claro. Uno obviamente no puede traer la ambición de controlarlo todo en este tipo de estudios, el diseño no es para eso. Pero en el fondo se ha visto que incluso sin cambiar las calorías, hay mejor. Claro, y es uno de los argumentos que uno puede dar en el fondo también para avanzar. O sea, yo contribuyo con este granito de arena y hice esto, y esto es lo que, mis limitaciones están acá, ¿no? O sea, como que parte del quehacer y de cada uno de los tipos de intervenciones que uno hace. Pero tú tienes la mano levantada. No, yo solo creo que lo dijeron recién. Yo creo que lo interesante de esto es que puede ser que no haya diferencia calórica. Si quizás el paradigma este del equilibrio gasto energético e ingesta depende del horario del consumo, vos lo dijiste al inicio. Entonces, poder evaluar a los sujetos solo por el cronotipo me parece súper interesante, más allá de la ingesta calórica. Gracias. O sea, al final, claro, en el fondo lo que yo quiero, así como mi sueño es no tener que decirle a las personas coma menos porque esto por décadas ya vemos que no funciona, sino que coma ordenado. Y me importa nada si es que en el fondo, o sea, no quiero llegar a decir, no me interesa definir las calorías que se comió o no se comió porque en la vida diaria yo no les voy a decir eso. ¿Sabe qué? Cómase 255 calorías menos y ahí le va a funcionar. No, porque no quiero que la persona tenga que estar contando calorías. Sino que ya, no picotee, no coma tarde, etcétera, etcétera, y creo que ese es el mensaje que yo prefiero dar. Entonces, y ahí están los otros estudios, como dice Gabriela, que han hecho esta cosa como manteniendo la ingesta calórica y cambiando solamente los horarios, y que sí funcionaba, tal como también hay otros que lo han hecho con deportistas, en que los hacen hacer un determinado tipo de ejercicio, y combinado con ayuno intermitente, hay de todo, pero uno se tiene que dedicar a uno, y a tratar de hacerlo más o menos. Sí. Doctora, otra cosa que le sugeriría, estos niños son de ECO, ¿no es cierto? Sí, son de la mayoría. Los reclutados en este estudio. Sí. Porque en ECO, durante la pandemia, que es un contexto absolutamente distinto, yo lo entiendo, a todos los ECO se les preguntó sobre su cronotipo con las preguntas estándar iniciales. No hicimos el cuestionario completo, que era demasiado... Pero usted podría mirar esos datos y mirar cómo evolucionó el peso de esos chicos en el tiempo. Y quizá poder enriquecer un poco, triangular la evidencia de su hipótesis respecto a la influencia del cronotipo. Gracias por la sugerencia. Lo voy a ver. ¿Sabes qué encuesta usaron? Usamos la típica de los españoles, la que tradujeron los españoles, que... Pero le puedo dar la referencia, está todo ahí en los métodos de cómo se levantaron esos datos. Se los comentario similar de Miguel, hace como 13 sesiones atrás, miré esas cosas y es como, ¿a qué hora te acuestas? ¿Cuánto te demora? ¿Desde que te acuestas hasta que te duerme? Y similar, o sea, como, ¿qué tanto te cuesta dormirte? ¿Qué tanto te cuesta despertarte? Más o menos, como cuatro preguntas que apuntan a eso. Ya, puede ser el abreviado, hay una persona abreviada de esto. Sí, es la versión abreviada. Perfecto, gracias. Sí, continuamos con la presentación de Mariana, dejemos el resto de las preguntas para el final. Ya, entonces voy a tratar de ir rapidito, total, esto igual se tiene que olvidar al tiro, así que no importa. Ya, este es el perfil, entonces, el histograma de aquellos que terminaron la intervención completa, no se metan, pero son 17 en este caso. ¿Ya? Cronotipo según obesidad y salud metabólica, aquí tenemos que no hay diferencia entonces en los horarios, sin obesidad a las 6 de la mañana es su punto medio, con obesidad 5:30, 6:30, 5:30, ni uno de estos con estos números es significativo. Entonces, no importa obesidad o no obesidad, sano o no sano, no había diferencia en el cronotipo hasta el momento. No, tampoco se muestran diferencias entre en estos poquitos y también un pecado que es haberlo dividido en terciles. Entonces yo comparé el primer y el tercer tercil y obviamente solamente para hacerme como una, no sé, para jugar un rato y ver que tenía algo de qué hay. Y aquí estos son los que hay en el fondo del profesor de estadística del año para torcerse en su tumba. Pero ya, no se muestran diferencias, tenemos aquí en azul los alondras, en rojo los búhos,
Y aquí estamos en los no sanos y los sanos. O sea, esto obviamente no tiene nada. Estos son los fondos para ver si incluía una cosa en la otra y aparentemente poquitos números. No pasa mucho en términos de la interacción entre las dos variables, ¿verdad? Luego, el análisis de antropometría basal no muestra diferencia entre Londres y Hugo con estos números, pero sí hay un indicio interesante, de nuevo, perdónenme, los expertos, de interacción cronotipo-salud, que fue como viene, o sea, el peso corporal, si se fijan, no pasa nada, ¿cierto? O sea, en general los no sanos, aquí no hay estadística, se veían mayores entonces que los sanos. No, esto lo vimos al principio, así que sí, esto parece que es diferente. Pero aquí hay como una tendencia, una imagen del porcentaje de grasa central que podría ser, o sea, la estadística, ustedes saben que le meten al programa, el programa igual, le da un número uno. Entonces aquí salió que era significativo entre los búhos, que los sanos, los búhos sanos tenían menor grasa, porcentaje de grasa central que los búhos no sanos. Esa fue la diferencia y las otras no había diferencia entre ellas, así que... No sé, es como algo a mirar después, decimos. El cronotipo entre los participantes que completaron el ayuno intermitente, tenemos aquí uno que podría ser algo interesante, pero la tendencia contraria a lo esperado, como siempre pasa, y las personas con obesidad se ve como que tuvieran un cronotipo más temprano que las sin obesidad. Entonces ahí obviamente, pero también los números son chiquititos, así que no podemos decir nada, todavía no voy a deprimir con esto. Y los sanos, aquí no hay... Sí, perdón, doctora, pero que usted recluta a los obesos esforzados. Ah, sí. Es que usted está reclutando obesos esforzados. Claro. Ah, sí, claro. Puede ser, sí, sí. Y ahí no había nada, y en los cambios, obviamente, en estos 17 no hubo asociaciones con el cronotipo. Y aquí también vamos a algo, ya es como ciencia ficción. Tenemos los marcadores de estos, de los marcadores genéticos, que ahí Lili y Gaby han hecho mucho de esto y Natalia también ha estado. Y aquí estos son 22 que tenemos entonces el cronotipo. Versus un marcador, y este es un marcador, la expresión genética de uno de estos genes CLOC, que son los que molecularmente modulan. Y aquí había una tendencia que 006 y los outliers, igual se mantenía, aquí entonces, mientras más tardío, más expresan esto, y esto hay que interpretarlo con cuidado, obviamente. Aquí también, más ciencia ficción, tenemos 15 y 9, estos son mis números. Igual está tratado con estadística no paramétrica, así, pero son 15 y 9, y aquí tenemos la expresión basal de marcadores, estos genes, digamos, expresión genética de las células, eso que yo les conté. Tenemos un grupo de genes ROCK, un grupo de genes de inflamación, un grupo de genes de metabolismo lipídico, y aquí les doy un ejemplo. Entonces parece que los sanos tienen más expresión de CLOC, que eso sí es esperable. Esto no lo entiendo, pero igual es una tendencia, porque también tienen más expresión de un gen proinflamatorio y tienen más expresión de un gen de almacenamiento de grasas, que eso sí es esperable que una persona sana los tenga, por lo que yo les conté hace un ratito. Así que esto también, súper preliminar, pero algo espero que podamos ver cuando ya tengamos todos los números. Los alondra y los búhos. También esto es marcadores CLOC y marcador, esto antes lo vimos por sano o no sano, esto ahora es por alondra y búho, y también aparentemente habría alguna diferencia con todos los peros que uno tiene ahí con las variaciones y todo, y con los pocos sujetos. Entonces, estoy terminando ya, muchas preguntas pendientes. Por ejemplo, aquí no alcancé obviamente a mirar todo esto, porque esto fue como una maratón, varias maratones de datos que hice para esta presentación. Para que se olviden saliendo, que es lo peor. La idea es que aquí tenemos, por ejemplo, aquí vi cambios en la expresión génica entre la primera visita y la segunda visita del ayuno intermitente. Los que vimos antes eran los basales, ¿ya? Y aquí, esto es súper interesante porque en el fondo aquí hay un cambio en el gen de almacenaje de grasa, y claro, estáis bajando de peso, obviamente no estáis almacenando menos, entonces estáis pesando menos, eso, o sea, por lo menos hace un sentido fisiológico, biológico esto, así que eso parece interesante. Y aquí otra que hay un mensaje para Lili, que está va a hacer su tesis en esto. Estas son las correlaciones de los genes CLOC,
Se supone que los headers block tienen que ir expresándose en forma armónica en JSON, ¿verdad? Para que la cosa funcione. Los que suben, los que bajan, etcétera, etcétera, y se hacen unos, se juntan, se separan, etcétera. Bueno, aquí en estos headers block vemos que basalmente no hay ni una correlación significativa, y después al final del hilo intermitente tenemos varias correlaciones, correlaciones significativas, en términos de que como que se, la pregunta que yo hago, que si se alinean más los headers block ante el hilo intermitente, que fisiológicamente hace harto sentido. Y sería un hallazgo súper bonito si fuera cierto. Así que eso obviamente nadie lo ha buscado, nadie lo ha visto, y preliminarmente suena súper interesante. Así que Lili, el mensaje para ti en tu tesis. Y luego aquí, interacciones genes, fenotipo, cronotipo, esto de nuevo, cuando ven enano, pero también se ve como interesante que en el fondo entonces los health angels, los no sanos, los sanos, estos son los azules, son los alondras, los búhos, y hay un comportamiento como bien distinto, por lo menos con estos números, así que a lo mejor hay algo interesante hay que mirar cuando tengamos más números. Y aquí hay un largo etcétera entonces de preguntas pendientes, y nada, y quiero agradecerles por la atención todo este rato, y agradecer especialmente a las investigadoras CIATEC que me invitaron a ser parte de esto y a andar conmigo en este camino novedoso para todas nosotras. Al equipo y a todas las asistentes que han hecho un amor, porque yo sé que esto fue como un terremoto en algún momento, si me miraron feo o no. Pero ahora bueno, me gustaría estar aquí hoy, me ayudan un poco, así que en realidad la misma poner, que creo que está por ahí también, que me ayudó a entender RedCap, ya usando también que para mí era chino mandarín, también esto lo hice yo solita bajando las cosas, así que gracias poner. Y no, y a todas, realmente han sido un amor las chicas que ven a los pacientes, las que planifican las que han hecho así unas cosas increíbles para poder reclutar más, cuando ya el reclutamiento estaba difícil, obviamente que los participantes, y aquí finalmente, pero last but not least, como te dije, el equipo, mi equipo de laboratorio que han sido súper apañadores con esto también, todo esto había sido imposible sin toda esta ayuda, así que yo les agradezco muchísimo, y acuérdense que tienen que olvidarse rápidamente de hacer puras cosas que no se pero pregunta en el auditorio. En la clasificación de sano, sano, diferente estructura, ¿es para por la dependencia? Sí. Si fuera por, según la guía, que establece los 30-40 puntos más estrictos, queda muy desproporcionado. Claro, mucho más. Sí. Y eso lo pregunta justamente alguien me hizo, y que ahí con mi amiga, bióloga experta, también traté de comprobar. Y claro, porque estas guías prácticas son, o sea, es distinto como la aproximación de la guía clínica práctica a la guía como más bien para la investigación. Todavía las vigentes para investigación son estas. Pero claro, obviamente, si sabéis que es mejor menos, obviamente clínicamente seguramente uno se pone un poco más exigente, pero por lo menos hasta el momento, ojalá que no cambien luego para no tener que perder más de los sanos. Pero bueno, cuando tengamos la sangre y todo, seguramente ahí va a cambiar el panorama. Y ahí vamos a tener que decir, porque en muchos estudios, el obeso sano se clasifica con aceptando por lo menos un parámetro alterado. Porque si no, probablemente no se queda con ni uno. De hecho, los estudios en que dicen que hay un 5% son esos que fueron súper estrictos, más papistas que el papá. Entonces, sin ninguno, una persona sin ninguna alteración, o se acepta una, eso es lo que va como cambiando. Así que ahí capaz que tengamos que ser un poquito más, o mirarlo de los dos, no sé, como todavía no hay un consenso, no puede tener esa libertad de todavía. Ahora, si tenéis, Marcela, vi que tenías la... Sí, no, el protocolo es que no me acuerdo cómo era. ¿Tienes algo de medición de, además de las horas, de qué comieron, más o menos cantidad o tipo de alimento o algo? Que no me acuerdo si había eso. Y si se les toma la muestra de sangre más o menos en un rango de horas similar como para el resto de los clubs. Y otra cosita ya como del conocimiento, te sabes si en ratones o en lo que sea, en otros modelos o con biopsia, no sé, si es que la restricción, la restricción estado de horario cambia como, no sé, por la producción de citoquinas o algo que uno pudiera pensar de la biología del tejido adiposo. Sí, absolutamente, sí. O sea, de esto último que tú decías, sí, hay estudio y... en general, en el fondo, como que te cambia todo el setting de los clocks de los distintos órganos.
Entonces, como hay estudios con muestras de hígado o tejido adiposo, en que en el fondo te sincronizáis mejor. Y se ponen todos más saludables. Exactamente, sí. Sí. Y ahí tiene mucho que ver también con la parte hormonal, porque también, obviamente, lo que yo te decía, que era un momento que es uno de los ejemplos, que la melatonina y la insulina no son con segunda. Entonces, claro, cuando tú evitáis eso, comiendo hasta temprano, cosa que la insulina ya no suba más, y dejando que la melatonina haga lo suyo, pues ahí como que se va sincronizando todo mucho mejor. De dieta no tenemos, porque precisamente la intervención trata de que sea lo menos consciente, o sea, no consciente, porque eso es feo, pero en el fondo lo menos demandante en términos de andarse persiguiendo a ti mismo con lo que comes o lo que no comes. Entonces tratamos, se le hace una encuesta que es la típica, pero no, de 24 horas, antes y después. Pero no tenemos como la, porque hay estudios en que les hacen sacar fotos de los platos. Pero eso ya entra como a un tiempo más invasión o más pega para ellos, que precisamente en tanto no editar. Yo encuentro que sí, con la libertad que les damos, tener estos resultados de baja de peso y grasa para mí, no sé, yo quedé bastante feliz con eso, la verdad. Y eso hay algunos que, como tres que suben, ¿no? ¿Dónde? ¿Eso es? Sí, el horario de las muestras. Ah, sí, tempranito, sí, eso es bastante. ¿La en ayuno? Sí, sí. Sí, por suerte, porque en realidad en eso también hay... Ahora, las células en cultivo también siguen. Entonces también ellas mismas hacen sus cosas, pero también en el laboratorio hay que preocuparse de hacer las cosas a modo de no mejorar. No, gracias, no tengo la presentación. Yo, un comentario, son dos comentarios más. Lo uno es que me queda la duda con esa definición de alondra del profundo. Lo voy a ver. Perdona, ay, me queda, no, sí, me quedé dando vuelta porque de verdad yo creo que es tan temprano que están... ¿no? Quizás hace algo, no sé si correcto, pero ver a que se acueste la persona, que te lo decís como eso, sí. Y después también evaluar a la que se acueste, que te voy a hacerlo así, porque hay gente que se cuesta tarde, pero duerme poco, no sé. Sí, no, yo creo que es súper buen punto. Quizás gente que se cuesta tarde, duerme poco, tiene un ciclo alterado también. ¿No? De hecho, la temporalidad, las personas cuando envejecen cambian eso y duermen menos. Así que sí, eso es súper importante. Y lo otro que yo igual tengo para las interacciones, aunque tenga los 50 sujetos, él es un chico para andar a las interacciones y todo. Yo creo que lo ver y todo, pero yo creo que podéis cansar en el rol porque te puede ser algo estadísticamente, pero en realidad no se relaciona. Es como ahí, la cautela de la parte de la interacción, que a mí, pues ahí no me pasa, es un tamaño, mostrar que te lo permita, yo no sé, no me diría nada, básicamente. Sí, absolutamente, sí. No, y ahí obviamente como mi experiencia viene de células, entonces tengo y de ratones y cosas. Está más controlado. Exacto. Ay, exacto. No sé, no y ahí sé. Obviamente un yo la mantendría como en la nota de mutilación, sí. ¿No? En el donde se empieza a entusiasmar. Ya, tengo un par de preguntas en el Zoom. Okay, Camila, primero, no, he visto ya. Primero tú. Primero, privilegiemos el auditorio. Oye, no, súper cortito. Yo también agradecerle a la Mariana porque viene a enriquecer lo que hacemos nosotros, a desafiar desde lo práctico a lo intelectual. Así que escucha súper buen partnership. Comentar que, claro, desde la cosa epidemiológica hay un montón de cuestiones. Y lo comentó Miguel también al pasar, pero hay que comparar a los que participan con los que no, los que abandonaron con los que no, porque probablemente la voluntariedad en estos estudios también autoselecciona. Y tenía la pregunta que tengo es sobre programación de estos genes, si hay evidencia de programación, algo, alguien que haya estudiado si estos genes se encienden, se apagan, y en qué periodo de conferencia social. ¿En términos que se de desarrollo o de vida cotidiana? Si no, de desarrollo. Bueno, hay un tema súper interesante al respecto, me tomo de la pregunta, que por ejemplo, las madres, por ejemplo, las trabajadoras de hospitales o que hacen turnos de noche, se está viendo que ese es un factor de riesgo gigante para los hijos en términos de salud metabólica. Ya, diabetes y demás, ¿eh? Porque la cronodisrupción tiene un impacto fortísimo en eso. Entonces, en términos, o sea, que se está pensando, por supuesto, es un problema social súper importante, no pueden dejar que darle licencia a todas las mujeres de edad fértil y que nadie haga turnos de noche.
pero debería hacerse, si lo miras por así, porque es un portal de riesgo gigante, y no solo para enfermedades metabólicas, también para cáncer se ha visto, la cronodisrupción te altera todo, o sea, eso no se entiende mucho, ni se sabe mucho todavía, pero parece que es muy, muy potente. Entonces, sí, estaba pensando en que hay altas embarazadas, que se les altera el sueño, que es como uno de los, o sea, hay una cuestión ahí de cronodisrupción, y si es programable para la progenie, sí, o cosas sí, así. No, y estudio, no, yo creo que en este momento están habiendo estudios también en humanos, pero ya en rata está bastante, por ejemplo, sí. Y hay otra cosa que era su, bueno, sí, esta ya es anécdota, ya no precisamente sabe más de esto, pero por ejemplo, la leche materna tiene, y eso creo que lo vieron en algún momento, aquí en estas reuniones, y la leche, o sea, si tú te guardáis leche de la mañana, y esa es la que le das a tu guagua en la noche, tú le estás haciendo un daño porque está dando todas las señales de que es mañana, a través de la leche. Y la otra cosa es que la melatonina, la guagua no produce, el recién nacido no produce melatonina y todo lo que reciben es de la mamá. Entonces la mamá de noche produce melatonina, te da un mensaje que no se lo da en la mañana, tú guardas y te dices, ¿sabes? Así que en ese sentido ahí hay que ponerle hora. ¡Mira eso! ¡Oh, qué loco! Hay que enseñar a ponerle hora a las búsquedas. No tenía idea de eso. Es tremendo, impactada. Es fascinante. Impactadísimo. Los niños reciben su melatonina inicial de la mamá, porque no la producen, no la sin maduro. ¡Wow! Aquí tengo otro centro. ¿Estos genes pueden modular la expansión de los adipocitos? Si es con hipertrofia o displasia, porque quizá estos que ganaron peso, a lo mejor los adipocitos son más hipertrofia. Sí, y de hecho, por eso las correlaciones de los genes son bien interesantes en ese sentido, porque se sabe por lo menos. Así que tengo un dato así en la cabeza: uno de los genes CLOC es directo controlador del fepargamo. Papargama es un gen que es como máster, el que regula la adipogénesis, o sea, la generación de nuevos adipocitos, es un gen que es bueno, entre comillas, porque hace que se guarde la grasa donde se tiene que guardar. Y si tú alteras los genes CLOC, de hecho, los experimentos en ratones les han borrado los genes CLOC y el ratón se pone obeso, se pone con diabetes, demás, de insulina. Entonces estos genes CLOC son, no solo se regulan entre ellos, sino que son unos genes súper importantes para regular una cantidad de cosas de abajo, o sea, desde otros órganos, enorme. Son como factores de transcripción cuatro genes. Entonces la cantidad de, se llaman los genes regulados por CLOC, es una lista gigantesca, y hay un interactúan, es un mundo súper complejo, pero muy bonito, muy bonito. Y sí, de verdad es un candidato así seguro. Ya, ¿alguna pregunta en el chat? Primero, ¿algunas observaciones? Paola Casanello señala de empezar a como hablar de personas con obesidad en vez de obesos, claro, sí, como para empezar a poner como a persona en el centro de la discusión. También hace una pregunta, al igual a continuación, que dice, una pregunta práctica, ¿puedo haber perdido la información porque no escucho muy bien? Ya que los genes reloj se transcriben en forma circadiana, ¿se consideró tomar muestras AM y PM en los mismos sujetos? ¿Se evaluó el efecto del TRE midiendo estos genes antes y después de la intervención? Todavía no, era demasiada la ambición, pero sí. De hecho, en el siguiente estudio tenemos planificado hacer eso, mañana y noche. Pero claro, cada vez se complejiza más y ya vemos cómo hasta ahora es complejo, así que no, chiquilla, no se preocupen, no va a ser. Saliva mañana y noche. Sí, no van a venir la noche ni ellos ni nosotros, no se preocupen. Afortunadamente tenemos para melatonina y cortisol saliva, que pueden medir la sonido y guardarlo en su refrigerador, así que... También, Fabián Lanusa dice, gracias por la presentación y éxito para lo que viene, una pregunta global y un comentario. La pregunta dice, ¿qué motivos hay en el abandono de los participantes? Si es la dificultad de la adherencia al ayuno y conectado con la anterior, ¿qué piensas sobre tener esto como un estilo de vida más prolongado a largo plazo? Y el comentario que señala es, ¿se podría valorar utilizar otros puntos de corte de WC, que no sea ATP3, ejemplo de IBF, WHO o Petermann? Lo cual aumentaría el porcentaje y se podría explorar como algo diferente. Bueno, la última pregunta es lo que había dicho Gaby, fue, ¿no? Sí. Que ya la contestamos. La otra ya tengo memoria polla, así que, ¿cuál fue la otra que...? La otra dice, es un comentario más que nada, dice ese. Hay razones multivariadas, la verdad. O sea, hay uno, por ejemplo, que empezó a trabajar por turnos de noche, que es un criterio de exclusión. Otros que, y ahí ayúdenme chiquillas si hay algo que se me va, la gente experta en esta parte, turnos de noche,
bueno, hay algunos que dejan de anotar nomás, y como que le da lata, como que hasta es una edad bien compleja, sí, bueno, complicada, o sea, como que elegimos una edad bastante difícil. Pero en general son razones que no tienen que ver con ni cómo se sintieron, ni qué les hizo mal, ni nada, sino que es una cuestión como más de estilo de vida que les costó. Muchas eran porque estaban estudiando, se quedaban estudiando hasta tarde, les daba hambre y comían, entonces se rompían con el ayuno. Claro, claro. Es una edad complicada de estilo de vida, pero en ese mismo sentido... lo que sí, en el fondo, yo creo que, y esto también trae la literatura, que aunque tú no los obligues a seguir, si tú los llamas mucho tiempo después, se acostumbraron a este estilo de vida. Yo creo que sí, esta es la gracia de esto, que si tú lo empiezas a adoptar, como que te queda gustando, porque de verdad que la gente dice que se siente mejor, se siente con más energía, duerme mejor, y uno como que se va, le va gustando, y es como, les digo... adoptar un hábito, que todos sabemos que los hábitos requieren un tiempo, pero una vez que lo adoptas, puede ser. Sí, Fabián también dice que sumándose a lo que comentaba Gerardo, sería interesante en el futuro ver también microbiota. Sí, sí, por supuesto. Todo interesante. Ya, Miguel, tiene la mano levantada. ¿Miguel? Sí, quería felicitarla por el trabajo y yo pienso que este tipo de estudios anidados que está desarrollando CIAPEC son como lo que uno quisiera hacer en el futuro, ¿no? Que los científicos básicos trabajen con los epidemiólogos para contestar juntos preguntas que son complejas de responder y por eso usar experimentos y usar datos de toda la población. En ese sentido, yo creo que sería interesante que podamos trabajar juntos en la armonización o al menos en los cálculos de una forma estándar de usar los datos de cronotipo que tiene todas las cohortes y que se levantaron durante la pandemia a los participantes que contestaron. Esto incluye embarazadas, niños, sus madres, de manera que yo creo que tenemos cronotipos por sobre más de 3.000 personas en el periodo pandémico. Y que evidentemente en las olas futuras se podría actualizar, yo no creo que va a haber tanta diferencia, porque como se preguntó al inicio de la pandemia y al final de la pandemia, o al final del proyecto de ANID, que ya estábamos todos con actividades más o menos regulares en esa última ola de recolección. Entonces, hay mucha información sobre cronotipo en las cohortes CIAPEC que pueden ser útiles para explicar outcome de salud. Y lo otro es que es este modelo de trabajar básicos y epidemiólogos es algo que están usando las universidades grandes para responder, que tienen instituciones de salud pública asociadas, escuelas de salud pública, epidemiología... porque ya sabemos que en realidad solo la gente en el laboratorio no resuelve los problemas y los epidemiólogos contando números grandes tampoco. Entonces, muy bonito su trabajo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Paola, te vino hasta... Mariana, ¿a quién se le era un popular invitar a mujeres? Porque ahora son hombres, pero... Sí. Es muy complicado por un tema hormonal, entiendo, todo eso es el tema de la verdad es que definitivamente, sí, la respuesta definitivamente sí, porque además que hay un interés muy grande en los quieres, o sea, todo lo que quizás te va mejor. Sí, creo que definitivamente nos iría mejor, porque de hecho en el reclutamiento han llegado muchas mujeres interesadas, y hay mujeres que así no lo sentimos. Así que sí, definitivamente yo creo que la parte hormonal, o sea, sí, complica en cierto sentido. Hay un ciclo más, ciclos menos, digamos, y ciclos no solo circadianos, sino que mensuales. Pero yo creo que como siendo parte de la vida real, yo creo que es súper importante considerarlo también. Así que definitivamente la respuesta es sí. Y otra cosa, respecto a la edad, que ahora es hasta 25, pero hay una población importante de personas entre 25 y 35 años que también están haciendo ahí, ¿no? Sabía como de repente intentar cambiar un poco la edad para ver si hay un cambio. Totalmente. Porque no se decidió solamente. Exacto. No, mira, la verdad es que nosotros elegimos esta muestra un poco para ajustarnos a lo que había disponible de eco de los chicos que estaban ya siendo recientemente adultos. Y esa fue como diseñamos el estudio en relación a eso. La decisión de los hombres fue simplemente porque con todo este problema había que doble la muestra para entender lo mismo en hombres y mujeres o algo así, pero porque nos complicaba un poco, entonces nos quedamos por eso con hombres.
Pero, claro, definitivamente lo de la edad es súper importante, y ahí también es súper importante, como decía Anita, en términos de que la edad influye tanto el cronotipo y el estilo de todo. Esto es importante como verlo en grupos acotados, en el sentido como lo más homogéneo posible en ese sentido. O sea, es muy complejo si tú miras cronotipo en niños y de avanzada edad, es todo lo mismo porque los promedios van a ser cualquier cosa. O sea, ahí sí que hay que fijarse como en grupo común. Pero sí, de todas maneras, mujeres es súper interesante y van a ser mucho más mateas. Además, yo creo en el Súper. Algunos comentarios extra. Paola Casanello dice: felicitaciones, Mariana, un bonito trabajo y muy necesario en nuestro país. Y en el YouTube, Alejandra Cifuentes pone una manito arriba. Así que si no hay más preguntas en el auditorio o en el Zoom, vamos a cerrar la reunión de hoy día. Gracias, Mariana. ¿Había una pregunta? ¿En semana es como la 7:30? Y que la semana, ¿no está siguiendo el protocolo? No, porque yo desayuno como a las 6:30, tendría que terminar de comer a las 4. Sí, apareció una última pregunta salvaje que dice, última pregunta. Fabián Lanusa dice, ¿los sujetos que no tenían el ayuno de 16 horas, tenían un ayuno fisiológico de 12 o menos? Los que no tenían 16 horas, ¿cómo, ¿a qué se refiere antes de la pregunta? Lo abdominal. Sí, sí, ¿estás hablando del abdominal? Eso dice, no especifica. La base. No especifica, dice, los sujetos que no tenían el ayuno de 16 horas, tenían un ayuno fisiológico. Un ayuno control, claro. Esa es la línea de base. Claro, esa es la línea de base. La línea de base nos preocupamos que sea, porque hay estudios que no han visto nada, porque necesitamos que haya un cambio. Porque eso también, yo ahora que se pone más de moda, también es más difícil encontrar gente que no... hay varios casos de personas que ya lo están intentando, que lo han intentado hace poco. Entonces, nosotros necesitamos que los basales sean, ojalá 12 horas para arriba de ingesta, o sea, 13, porque de hecho hay estudios, y hubo un estudio súper interesante hace poco que salió en el, no sé si en el American Journal of Medicine, o sea, el JAMA o en Lancet, no me acuerdo cuál, que echaban por tierra el ayuno intermitente, ¿no? Súper así. Y después, la gente, por favor, hagan bien los estudios, una carta así, dirigida, por favor, hagan bien los estudios, porque su basal era gente que comía 10 horas basal, así que este estudio no se lleva nada. Pero no hay sí, cierto titular de que no, o sea, pero lo ahora o sea, su ventana era originalmente 10 horas. Entonces la bajaron a 8 y obviamente 10 horas ya es una ventana no buena. Entonces no sirvió para nada por razones que eran obvias. Tú tenés que agarrar basalmente personas que tengan ojalá una ingesta de 13 horas para arriba comiendo. Ahora no va a hacer daño Luis Miguel. Miguel bajó 20 kilos y dice que es con ayuda intermitente. No, eso es un daño a todo hombre. Haciendo la que tengo en mi vida. Perfecto. Cerramos la reunión. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todas las asistentes en el auditorio y en el Zoom.